El movimiento Creo del Cantón Huaquillas promueve sus propuestas, asimismo también buscan consolidar el equipo que presentarán oficialmente, seguro que dentro de algunos días. Al respecto, el concejal Ufreo Coronel y aspirante a ocupar esta dignidad se refiere precisamente a este tema. Integrada por profesionales, de otro lado, expertos en temas económicos, justifica su ausencia, expertos en auditoría. Por razones desde ahí vamos a humanos, se mantuvo ausente. Para que vean que las cosas las queremos hacer con transparencia. En este momento, no, mal. No decir. De otro ángulo, yo quiero esto, no. Igualmente comparte con nuestra comunidad. Vamos a estar junto al pueblo, vamos a necesitar el apoyo de ustedes. Vamos a fomentar la unidad. Otro empresario de carácter camaronero que la unidad que se ha requebrajado. Se refiere a que cuando aquí en Huaquillas estamos divididos, cada uno por su lado. De sus propuestas. Por eso, todo el mundo acusa, somos vulnerables. La comunidad nos azota la delincuencia, para nos azota la contaminación, nos azota la corrupción en general. De carácter general, y nosotros, la problemática bien, gracias, nuestra que nos sigan robando, que nos sigan paso a paso, destruyendo. Y nosotros, lado, bien, gracias. Sabemos la necesidad del pueblo, sabemos la necesidad de cada uno de nosotros, de los niños, porque también fui niño. También supe lo que no me entregaron un juguete nunca. Nunca. Cuando queríamos un juguete, no sé si alguien por ahí conoció mi vida, teníamos que ir a vivir en el centro, en el Perú, que nos regalen un juguete. De esas personas soy yo. Y lo hablo con este pecho así. Y no me doy vergüenza, porque creció de abajo, más no de arriba, y me he caído. No, señores. Señor Wilson Ramírez, en calidad de aspirante a concejal, igualmente también se refiere que su campaña será totalmente decente, no buscarán referirse absolutamente a nadie en particular, muy por el contrario, únicamente llevarán adelante el marco de sus respectivas propuestas. Naciones, nuestros hijos, que tengan lo mejor, pero con una buena administración, como es aquí, con nuestros compañeros, como este, nuestro futuro alcalde, como es Alfredo Cordero. Vamos a seguir sumando. Vamos a seguir sumando porque queremos un Huaquillas diferente en lo que está pasando hoy. Pero bueno, la vida continúa. Y sí pido un minuto de silencio para él y todos los deudos de lo que está pasando hoy en el mundo. Desde la sede institucional de Creo, TV Oro Noticias.